Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Soy Mafioso y hoy vamos a hablar de los posibles banners que nos vamos a poder encontrar en la 2.4 en adelante. Y quiero destacar varios puntos importantes antes de empezar el vídeo, y es que no estamos hablando de ningún tipo de leak ni filtración, pero voy a mencionar una cosa al respecto que creo que es importante, ya que estuvimos hablando de todo este tema el otro día en directo y hubo varias personas que vi un poco con ideas que podían llegar a causar ciertos problemas en las protogemas. Pero quiero destacar una cosa, y es que los banners es lo que menos se puede llegar a saber en los leaks, ya que lo pueden cambiar del día a la noche, vaya. O sea, directamente lo cambian en un segundo y lo que iba a ser no es. Ahora os pongo ejemplos. En pleno siglo XXI la seguridad en internet es algo muy importante, y con NordVPN vas a poder estar seguro en cualquier tipo de actividad, ya sea utilizando un wifi, el de tu casa, que también puede ser robado, o en cualquier tipo de instalación, ya sea en la calle con tu móvil o en el trabajo. Puede que no seas consciente de lo fácil que lo tienen los hackers para acceder a tu contenido en la nube, pero NordVPN te lo pone fácil con el Cyber Month, donde tendrás un mes gratis y un 73% de descuento, llegando a pagar tan solo $79 por un plan de 2 años. NordVPN o NordVPN te permite elegir cualquier tipo de red a la que te puedas conectar. Por ejemplo, por hacer un poco el meme, conectémonos a la red de Hong Kong. Tan sencillo como darle un clic y ya estaríamos. Saltaría aquí un mensaje en el que nos dirá que nos hemos conectado de manera correcta a la red de Hong Kong, y ahora estaríamos seguros para poder navegar. Sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas de NordVPN frente a cualquier otro VPN es que la velocidad a la hora de navegar cuando vas de un país, por ejemplo de Latinoamérica, a uno de Europa, apenas cambia frente a la que tengas. Además, podrás utilizar descuentos de las 59 regiones en las que opera NordVPN para poder encontrar tanto el juego, contenido o promociones que igual, pues, sabes que existen en otros lados, pero por ser de X región no puedes acceder a ella. Pues se acabó ese problema. No te limite tu localización geográfica. Accede a todo el mundo entero gracias a esta VPN. Te dejo el link en la descripción para que descargues NordVPN, y recordar que en internet es muy importante estar seguro. Así que lo primero, por si alguien no lo sabe todavía o está un poco perdido, dejadme recordaros que en la 2.3 vamos a tener por primera vez un nuevo sistema de gachapón llamado banner doble, en donde estará Eula y Albedo a la vez durante los primeros 22 días, y estarán a la par compartiendo PID y todas estas historias, que he hecho un vídeo hablando de todo eso al respecto por si alguien sigue teniendo alguna duda. Y después vendrá Ito. Voy a poner a Zhongli, que tiene un nepe similar. Luego vendrá Ito, y esto será todo de la 2.3. Pero claro, en la 2.4 no sabemos qué puede haber, pero sí que podemos hacer pequeñas suposiciones. Déjame que te lo enseñe. Pedazo calendario loco, sin ninguna marca de agua, absolutamente nada. Pero nos va a valer para mostrar lo que quiero enseñaros. Y además voy a poder hacer zoom, lo cual está genial. Entonces, lo primero, la actualización 2.3, empezando por ahí, ¿cuándo va a empezar? Y esto es importante, o sea, esto es importante porque esto nos va a dar las pistas de qué personajes pueden venir, y ahora te digo por qué. Hoy estamos a día 17 de noviembre, miércoles, y la actualización, cuidado que no os confunda que el domingo está puesto aquí, la actualización entrará dentro de una semana literalmente de la noche del 23 al 24, tendremos, parece esto Santa Claus, tendremos la 2.3, así que aquí es cuando, propiamente dicho, empezará el primer banner, y lo que tenemos que hacer es contar 20 días, así que empezamos a contar. Así que después de contar unos 20-22 días aproximadamente, llegaremos al 14 de diciembre, martes. Cuidado, que al ser inglés ya digo que hasta yo me he equivocado. El 14 tendremos el segundo banner, ¿vale? Aquí es cuando vendría Ito. Así que ahora hay que contar otros 20 días más. Y atención, porque ya que estamos, cuidado, porque el 24 de diciembre o este fin de semana, unas fechas muy navideñas, tendremos la actualización, el directo oficial de la 2.4. En estas fechas. Y esta semana no, sino ya la primera de enero, cuando caiga en miércoles, el 5, tendremos la 2.4. Unas fechas muy curiosas, seguramente cambien algo en general, ¿vale? O sea, seguramente cambie algo al respecto y os iré informando, pero bueno, aquí es cuando empezará la 2.4 oficialmente, este día. ¿Qué ocurre? Que el 1 de febrero es el año nuevo chino, así que la 2.4, igual que pasó con la 1.3, cae en año nuevo chino. Y de hecho, si contamos las fechas para ver qué banner tocaría cuándo, pues habría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí. El 25 es cuando tendríamos el segundo banner.
El 25 empezaría el segundo banner y luego ya pues evidentemente caería de pleno el segundo banner con el año nuevo chino. ¿Qué puede llegar a significar todas estas cosas? Por si no lo recordáis, fueron generosos por el año nuevo chino. No hay, no hay fiestas dentro de Monster, todos los días se trabaja, dentro de Teyvat que diga. O sea, no hay fiestas como tal, pero hay paralelismos con cosas que pueda haber en la vida real. Entonces, por si hay alguien perdido, toda la parte de Monster es un poco la idea de Alemania, propiamente dicho, así un poco en términos generales. Espina Dragón, pues por eso el este de Navidad, ¿no? Pues como para hacer este tipo de fiesta, Li Yu es todo China y luego Inazuma es Japón. Entonces, todas las cosas relacionadas con China, aunque ellos dicen que cualquier tipo de similitud es pura coincidencia, pero no. Cualquier evento en China lo hacen en Li Yu, por eso todas las cosas de Li Yue, digamos que tratan de hacer que sean tan top como por ejemplo Zhongli. ¿Qué significa esto? Que la 1.3, como fue el año nuevo chino, como fue el Festival de la Luna, fue... No, el Festival de la Luna, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba bien chulo y fueron bastante generosos, o sea, en recompensas. Fue un poco pestiño porque había que hablar con muchos NPCs, pero en recompensas estaba bastante bien, hay que decir. Y nos dieron un personaje 4 estrellas gratis a elegir a nuestra elección directamente de Li Yue, o sea, si no lo tenías adelante y una constelación, lo que sea. ¿Qué pusieron ahí? Bueno, lo primero es que no podían poner ningún personaje relacionado con la muerte, por eso el primer banner fue, o sea, justo habíamos venido de tener a Ganyu y luego tuvimos a Xiao durante toda esta festividad, durante todo este tiempo, pusieron el login este guapo, parecido al del aniversario, lo pusieron durante este plazo y luego como querían poner el segundo banner iba a ser el de Hu Tao, pero no podían hacer nada relacionado con la muerte por... cuestiones culturales chinas, pues decidieron poner otro banner y fue el de Kekin porque es un personaje de Li Yue y Kiki es otro personaje de Li Yue pero es un zombie, así que tiene que ver con la muerte, así que Kekin fue el personaje que tocó, ya que Mona y Luke y Jin son de Mondstadt. Después pusieron a Hu Tao, pero ya fuera del festival, ¿vale? Ya, o sea, dentro de la actualización del festival, pero ya fuera completamente de lo que representaría el año nuevo chino. ¿Qué significa eso? Que por el año nuevo chino tratan de volver a colocar aquellos personajes que han causado tanta emoción, que han llegado a gustar tanto a los personajes. Y esto a mí me lleva a una teoría muy fuerte, muy fuerte. Al principio se creía, de manera muy sencilla, que en la 2.4 íbamos a tener a Ganyu la primera mitad y a Xiao la segunda mitad. Ya está, así de fácil, porque Ganyu es un personaje muy querido, ya va tocando y además no comparten actualización. Ganyu es de la 1.2, Xiao es de la 1.3. ¿Me acordaré de estas cosas cuando vayamos por la 7.4? Buena pregunta. Pero Ganyu es como más navideña, ¿no? Por el tema de crío, estas cosas, entonces tiene sentido ponerlo pues como... Ya no te voy a decir en Navidad, pero cuando, pues eso, un poco ahí entre medias, que fue lo que hicieron la otra vez con Espina Dragón. Y Xiao vino justo después por esta celebración. Pero ¿qué pasa? Que con el tema del banner doble, esto se complica un poco, ya que no creo que vaya a ser de esta forma. O sea, no puede llegar a colocar dos personajes... O sea, yo creo que los reruns van a venir en pack siempre ahora, van a ir colocando dos, lo cual puede ser malo porque es verdad que tendrás que skipear más, pero también va a ser bueno porque en vez de tener que esperar un año o dos años a que vuelva el rerun de, por ejemplo, Eula, tendrás que esperar muchísimo menos. Tendrás que esperar simplemente pues eso, en vez de 2-3 años con la cantidad de 5 estrellas que hay y los nuevos que pongan, tardará menos. Así que yo voy a hacer una pequeña predicción aquí. No creo, sinceramente, no creo que vaya a haber doble rerun. No creo que vaya a haber dos, o sea, en plan de cuatro o dos banner, una actualización simplemente y completamente de personajes rerun. Y tengo dos teorías aquí, ¿vale? Dos teorías muy fuertes y de esto hablamos anteriormente. La primera sería que por el segundo banner de la 2.4 nos encontremos con este doble rerun, Ganyu y Xiao, los dos personajes. Dos personajes, de hecho, la verdad, antes de que llegara Inazuma, creo que de los más queridos, en plan de la gente estaba esperando un rerun de Ganyu años, de Xiao un montón de tiempo. Xiao para mí está asegurado que va a venir en la 2.4 en el segundo banner porque cuadra perfectamente. Lo de Ganyu lo pongo un poco más en duda, simplemente es por el tema de doble banner. Y la duda es, ¿y qué pasa con el primer banner? ¿Qué opciones podemos tener? Que ojo, que esto pueden también cambiarlo y darlo la vuelta, ¿no? Porque, o sea, no cuadra exactamente, pero también podríamos llegar a encontrar esto. Yo creo que igual puede llegar a saltar la sorpresa. Hay personajes de crío que la gente ha oído rumores, ha oído cosas y tal, que pueden llegar a verse por ahí en la primera parte, por así decirlo, incluso con la incorporación de algún terreno nuevo, como podría ser Sima. En la 2.3 ya no, pero en la 2.4 sí que podríamos volver a ilusionarnos y podríamos volver a empezar a hablar de Sima. Es algo que he dicho varias veces, que si no en la 2.4, en la 2.5, 2.6 ya está tardando Sima mucho. Entonces,
para mí desde la 2.4 es ya muy predecible que vaya a venir Shima o que den información al respecto de Shima. Y puede que aquí o nos incorporen personajes que tengan que ver con un elemento como puede ser Dendro, o puede que se lo estén reservando para un poco más tarde. Desde luego, personajes de Liyue, sigue habiendo un montón. De hecho, ahora que hemos hablado de Dendro, y con esto es todo lo que quiero decir, de los personajes nuevos que puede llegar a ver, o sea, personajes que no están en el juego, pero sí están en el juego. Aquí en la farmacia Bubu tenemos a Baizhu, y de Baizhu no sabemos nada apenas, o sea, a ver, sabemos cosas, pero me refiero que no está en el juego implementado porque Dendro no está. Pero sí que podría ser un muy buen personaje implementar. ¿Qué ocurre? Que no creo que cuadre con estas fechas la implementación del sistema de Dendro. Creo que puede tardar un montón. Pero sin embargo, pensando en la farmacia Bubu y recordando el festival este que hubo con Guba... ¡Viva Rey Guba! ¡Viva! En la cinemática hablamos de un personaje conocido como Yunjin. Toda la información que sacamos de Yunjin la sacamos puramente del lore. Yunjin, de hecho, aparecía por aquí en el vídeo. Yunjin es un personaje que está relacionado con el tema de la ópera, es como la estrella que canta aquí, por cierto, y está fichada aquí. Hay un montón de notas y pósters al respecto sobre ella, gente que quiere cantar como ella, además historias. La gente dice que es Crío o Anemo porque se le ve un poco este color. De hecho, creo que dijeron que era Anemo, en plan de hicieron mucho zoom y demás historias. Y Yunjin podría ser un muy buen personaje a colocar en estas fechas. Un personaje de Liyue para una celebración de Liyue. Sería perfecto. Pero también hemos estado hablando de Ganju, ¿verdad? Hemos estado hablando de Ganju un rato. Y Ganju es una especie de Adeptus, a fin de cuentas, ¿no? O sea, hay un montón de Adeptus, igual que Xiao, estas cosas. Y el festival del Año Nuevo tiene que ver precisamente con todas estas historias relacionadas con los Adeptus y tal y cual. Y parece ser que hay otros Adeptus que pueden llegar a tener forma humana y que pueden llegar a parecerse. De hecho, la preservadora esta de las nubes o no sé qué, dicen que puede llegar a tener una versión, la que llama gordita a Ganju siempre, esa. Y tampoco considero que fuera un mal momento incorporar a un personaje nuevo. O sea, nuevo pero que está en el juego. ¿Sabes lo que te digo? En plan, como por ejemplo, a Yaka la conocíamos desde la primera beta, pero no la habían soltado, y creo que sería un momento idóneo y muy oportuno para en la 2.4 darnos un contenido, o sea, no una gran cantidad de contenido, sino un contenido en plan así como, ¡hala, qué chulo, interesante! Y que pongan un personaje nuevo en una de las dos partes, acompañado de un rerun fuerte como sería el de Xiao y Ganju. Pero claro, esto va a llevar a los free-to-plays a tirones de pelo y volverse locos y decir qué hacer. Por eso he querido hacer este vídeo con tiempo, para un poco las cosas que pueden llegar a venirse en la 2.4, porque no estaba siendo consciente de lo cerca que está el Año Nuevo Chino, en realidad. O sea, estamos a nada de la 2.3, pero es que en la 2.4 es el Año Nuevo Chino, y van a pasar cosas grandes, o al menos el año pasado ocurrieron. Y aunque nos cuesta admitirlo, pero Genshin Impact va mejorando poquito a poco, y va aprendiendo de sus errores. De hecho, repito, la 1.3 fue muy buena, fue muy chula. Lo que tuvo peor fueron las historias de los NPCs, que eran muy largas, que no venían a cuento, pero las recompensas y lo que eran, pues eso, los banners y estas cosas, estaban bastante bien. Entonces, decidme en los comentarios qué es lo que pensáis. Ahora os digo una cosa más para los que hayáis aguantado para el final, si creéis que puede ser posible un personaje nuevo y este doble rerun, o qué es lo que creéis vosotros. Y una cosa muy importante, y esto va con el tema leaks, porque sé que hay mucha gente que desde hace tiempo hay fotos circulando que se saben los banners hasta de la 2.5. A ver, calmémonos, o sea, puede que acierte en parte, y otra parte no, puede que sea suerte, puede que lo supieran, puede que, o sea, muchos motivos, nunca se sabrá a ciencia cierta. Y yo quiero decir una cosa muy importante, lo he dicho otras veces, a mí los leaks no me parecen que sean ni buenos ni malos, simplemente que si tú los quieres ver, adelante, utilices información como tú quieras, pero no la compartas a terceros que no quieren saber los leaks. Pero lo que sí te digo es una cosa, y es que cuando vino en la 2.0, sí, ¿no?, en la 2.0 a Yaka, dijeron que tranquilos, que podéis tirar y gastar las protogemas porque el Arconte, que era algo muy fichado, que la gente quería el Arconte, no iba a venir hasta la 2.3. Se equivocaron aposta, lo hicieron aposta para fastidiar a los jugadores. No, es que mi joyo puede cambiar los planes de la noche a la mañana. Por eso digo que los leaks, con ellos, hagáis lo que queráis, pero tened cuidado con esa información porque puede llegar a perjudicaros en algunos casos. Por eso yo creo que, sobre todo con este sistema de doble rerun que nos estamos encontrando y demás historias, creo que va siendo hora, independientemente de los leaks, de empezar a tirar un poco con el corazón, del personaje que te gusta. En plan, ¿llevas esperando a Kazuha mucho tiempo? Ahórrate un pico por Kazuha, o sea, no cojas y tires todo, en plan de sí, tira protogemas, gástalas, prueba suerte, pero si para conseguir un personaje 5 estrellas necesitas 14.000, resérvate 10.000, algo así. Sé que es una locura para los free to play, sé que muchos
no os podéis contener, pero resérvate un pico, resérvate una cantidad decente de protogemas por si te pilla de sorpresa y dices, oye, ¿ahora qué hago? Es un buen momento para empezar a hacer estas cosas. Yo creo que son como pequeños parches que está buscando mi joyo hacer de cara a los leaks. Pero bueno, como digo, esto es especulativo. Simplemente quería avisaros un poco de este punto. Que los leaks, o sea, el leak de lo que viene a ser los personajes es muy complicado. Porque solamente lo pueden saber cuando están en la beta y ven en la parte de nuevas sensaciones. Aquí es donde pueden saberlo, cuando ven esto. ¿Qué pasa? Que lo puede llegar a cambiar mi joyo un montón de veces. A Ayaka nos la llevan diciendo que iba a venir desde la 1.3 junto con Inazuma. Y no vino Ayaka en la 1.3, evidentemente. Vino mucho más tarde. No estoy diciendo que los leaks sean malos. No estoy diciendo que no veas leaks o que sí veas leaks. Estoy diciendo que lo que quieras hacer, hazlo con precaución. Y sobre todo trata eso, de ahorrar un poco, por si... De repente aparece un personaje que de verdad querías y estabas tirando las protogemas porque pensabas que le faltaban muchísimos meses y al final, pues mi joyo te ha dado la sorpresa porque es lo que digo, lo pueden cambiar de la noche a la mañana. Así que chicos, decidme vosotros dos cosas. Lo primero, ¿qué personaje ansiáis tanto? De todos, o sea, puede ser hasta Tartagle otra vez. Perfectamente. Y segundo, ¿creéis que puede venir un banner así? ¿Creéis que puede venir el rerun de Xiao con Ganyu juntos para el aniversario? Bueno, aniversario no, el año nuevo chino. Y junto a ellos un personaje nuevo. Y en ese caso, ¿a por quién tiraríais? Uf, Escozor, ¿eh? O sea, digo, si ya los tienes, guay, no hay problema. Pero si no, buah, lo veo bastante complicado. Y chicos, de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos, guías y tutoriales del Genshin Impact. Un viaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. Okay.